Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda Anixa de Cuponeras al rescate y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el reembolso que nos ofrece la compañía del PNG. Este reembolso, como pueden ver aquí, es válido de febrero 1 del 2019 a abril 30 del 2019. ¿Qué significa que tienes desde estas fechas para hacer tus compras? Yo sé que estoy un poco tarde en el video, más bien bastante tarde, pero este, yo pensaba que este video ya se lo había publicado y me di cuenta que todavía no lo había hecho. Y borré el primer video que hice sobre este reembolso. Entonces, este, aquí vamos de nuevo. En fin, eh, me imagino que muchas personas, cada vez que sale, cada mes salen ofertas del PNG en lo que es World in CBS y varias tiendas. Entonces. Si tienen sus, re, sus recibos, aprovechen este reembolso. Les voy a explicar más o menos cómo funciona el reembolso, cómo llenar el formulario y cómo enviarlo. Eh, recuerden que desde esta fecha a esta fecha tenían para poder comprar, pues hacer sus compras y poder hacer el reembolso. Entonces, este es gasta 50 en productos selectos de la compañía PNG y recibes 15 dólares. Los productos que cuentan para este reembolso son los pantenes. Son los Pantene, los Herbal Essence, los Head Shoulders, los um, Head, and, eh, Head and Shoulders, Ivory, Aussie, los Safeguard, Olay, uh, Secret, Always Discreet, All Spines, Venus, Gillette, Oral-B, Crest, Pampers, uh, Tampox y Always. Son todos los productos que califican este para esta promoción de gasta 50 y recibes 15 aquí abajito nos indica que todos eh, dice no todo no aquí lo dice reembolso aplica a precios pagados después de cupones y de todos los descuentos entonces qué significa eso eso significa que eh, tienes que descontar si usaste cupones de la tienda, si, si usaste extrabox, si usaste cupones manufactureros, los tienes que deducir de tu total y solamente tienes que reclamar lo que pagaste por ese producto. Ahora les voy a dar una, una demostración, se dice así, ¿verdad? De a lo que me refiero con después de extrabox, cupones y cupones de la tienda. En el pasado. Recuerden que estos reembolsos llevan mucho tiempo que no los dan, ¿verdad? Pero eh, recientemente CVS nos cambió la forma de procesar los extra box en nuestros recibos. En el pasado los extra box no los contaban como si fuera dinero, porque en realidad eso es lo que es: es dinero que nos ofrece la tienda por hacer, por comprar, este, lo, por hacer las ofertas, ¿verdad? Pero eh, una vez que CBS cambió la manera de sus recibos, ahora los Extra Box se descuentan como si fuera otro cupón. Eh, al CBS hacer eso, nos afecta nuestro reembolso de, pues, de este reembolso de PNG. Entonces, porque cuando vemos el recibo, al descontar los Extra Box, los cupones y todo eso, esto es lo que estaríamos reclamando en el formulario no esto no esto que sería el precio en oferta del producto sino que esto porque aquí nos está mostrando lo que estamos pagando por nuestros productos después de todos los descuentos en el pasado los cupos los recibos no se miraban así entonces era bien fácil llegar a los 50 ya que los extra box eran considerados como dinero y no nos estaban afectando nuestro lo que pagábamos por los productos. Pero ahora sí. Entonces, mucho cuidado con eso. Porque ahora lo que tienen que poner en su reembolso. O en su formulario del reembolso. Es esto lo que están pagando. Después de todos los descuentos. Eh, en cambio, Walgreens es la primera vez que voy a hacer el reembolso de Walgreens. Porque ya lo hice la última vez. Pero todavía no me ha llegado mi tarjeta prepagada por ese reembolso. Entonces, eh. No sé si me va a llegar o no. Yo sé que una muchacha en el grupo dijo que apenas están llegando eh, esas tarjetitas de reembolso. A mí no me ha llegado, entonces no sé. Este, pero en fin, eh, Walgreens. Aquí yo usé puntos. Pero si ustedes se fijan, como quiera, me sale el precio del de producto. ¿Ves? Entonces no creo que los puntos me afecten a lo que yo voy a reclamar en mi reembolso, pero en este caso yo usé un cupón de $4.99 porque era un cupón de compras un champú y recibes los uh, shot, los rescue shots de Pantene gratis y ese cupón eh, me descontó $4.99, so en este caso le voy a quitar... 4.99 a los 5.49, que era el precio de ese producto. Entonces, 5.49 menos 4.99, lo que estaré reclamando por ese producto van a ser unos 50 centavos. Pero aquí, 4.79, esto lo voy a reclamar completo porque este aquí no usé cupón, sino que el cupón era para esto gratis. Entonces, aquí voy a reclamar 4.79, aquí 50 centavos, aquí cero porque la promoción era... Compras dos productos eh, del cuidado de cabello y recibes uno gratis. Entonces, este ya me lo marca en cero. No puedo reclamarlo. Pero este sí lo voy a reclamar y este sí lo voy a reclamar. Y el uso de los puntos no afecta esto, ¿verdad? Porque no, no me está mostrando como en el caso de CBS. Que sí lo que sí se muestra eh, que sí afecta, ¿verdad? Entonces, eh, Walgreens es un poquito diferente. Vamos a ver cómo me va esta vez con este reembolso. Entonces, este interrumpimos esta programación para anunciar al ganador de los libros de cupones. Ayer en uno de los videos yo anuncié que el día de hoy estaría escogiendo un comentario a la sal de los que dejaron bajo ese video y el día de hoy aquí les voy a mostrar la persona ganadora de esos cuatro libros de cada uno, total de 16 libros que salieron ayer abril 28. Muchas felicidades a la persona ganadora y, a la persona ganadora y muchas gracias por ser parte de mi canal hacer eh, un comentario al azar eh, estoy haciendo el vídeo para que puedan ver que es al azar eh, aquí yo puse como pueden ver aquí abajito puse el enlace de ese vídeo y aquí le voy a poner que youtube comments para ver cuántos este comentarios fueron en ese vídeo fueron un total de 302 comentarios por lo tanto vamos a ver este vamos a sacar un comentario ganador Aquí le voy a poner este star, ¿verdad? Que es ahí, ¿verdad? Porque ya aquí no hay nada más. Vamos a ponerle star y vamos a ver quién es la persona afortunada de ganarse esos libritos de cupones. Mucha suerte a todos y de verdad que muchas gracias por siempre ver mis videos y por todo el apoyo que siempre recibo de parte de ustedes. Vamos a ver quién será el ganador de esos libritos. Y la persona ganadora es Karina Rob, Karina Rob a cuponear todas y una carita así de felicidad. Así que Karina Rob, eres la ganadora de estos libros de el, de estos libros que salieron ayer el abril 28. Muchas felicidades y me mandas tu dirección a mi correo electrónico cuponerasalrescate.com. Para yo poderte hacer llegar estos libros y puedas cuponear. Felicidades, y en estos días estaré haciendo más, eh, más sorteo, ya que encargué más libritos del PNG con Tide, con los, con los cupones Tide, eh, que son los más buscados estos días. Eh, nada más que estoy esperando que me lleguen, yo creo que como en unos dos días me llegan y estaré haciendo más sorteo, así que pendiente, um, pendiente a eso. Felicidades Karina y espero tu dirección. Gracias a todos por participar. No importa de qué tienda sean tus recibos después que hayas comprado los productos que indicas, que indica el formulario, y después que hayas gastado 50, puedes hacer el formulario y reclamar esos 15 dólares. Um, eh, eh, pueden, no es como el reembolso de L'Oreal, el video yo se lo hice hace unas semanitas atrás. Ese reembolso de L'Oreal tenías que hacer la compra en un solo recibo, una sola transacción, un solo recibo para poder hacer ese reembolso. El, el formulario de P&G, el reembolso de PNG es diferente y no indica que se debe de hacer en una sola transacción, un solo recibo. Por lo tanto, puedes hacerlo en varias transacciones, puedes enviar todos los recibos que gustes y que estés reclamando. Recuerda que en estos reembolsos se debe de enviar el recibo original, tienes que circular el nombre de la tienda y tienes que circular el producto que estás comprando. Tienes que deducir cupones manufactureros si los usaste. Por ejemplo, aquí yo compré unos CRESS, mi total fue de 7,98 a esos 7,98. Le voy a quitar dos cupones manufactureros de, uno, de un dólar cada uno. Por lo tanto, aquí lo que voy a reclamar son $5.98 y no $7.98. Porque aquí, bien claro, indica que usé dos cupones. Entonces, este um, recuerden que estos reembolso es después de todo tipo de cupones y descuentos. Eh, ¿Qué otra cosita? El reembolso se tiene que enviar a esta dirección que lo indica por aquí. Es el PO Box 2536 y todo eso, ¿verdad? El reembolso, una vez que ellos lo reciban, se procesa y te mandan tu tarjetita prepagada si calificaste para la promoción de seis a, entre 6 a 8 semanas. Entonces, entre 6 a 8 semanas es cuando te va a llegar esta tarjetita de la promoción. Esa tarjetita se, ve, se debe de usar en seis meses, una vez te la hayan enviado, ¿verdad? Entonces tienes seis meses para usar esa tarjetita prepagada porque si no se va a vencer. Eh, aquí abajito nos da un teléfono donde podemos llamar para verificar si ya recibieron nuestro reembolso y si ya lo están procesando. Esto es para chequear el estatus, ¿verdad? De tu reembolso. Eh, tienes que llenar el formulario completo. Tu nombre, tu correo electrónico, si gustas es, es opcional, no es requerido. Fecha de nacimiento, solamente el mes y el año. Por ejemplo, el mío es febrero, febrero del 86. Entonces aquí le voy a poner 2 del 86. El día no es requerido, nada más el mes y la fe y el año. Su dirección completa, eh, que incluya la ciudad, estado y código postal, porque esa es la dirección que te van a enviar la tarjeta prepagada. Y aquí abajito esto tiene que estar eh, completamente lleno, ¿verdad? Y asegúrese que lo estén llenando lo más claro posible, que se puede, que sea, que se pueda leer, ¿verdad? Si tú lo puedes leer, entonces la persona que está procesando tu reembolso también lo puede leer. Entonces, por favor, que sea lo más claro posible. Eh, el código de UPC eh, que te requiere aquí son 12 dígitos y ese código lo puedes encontrar en el código de barra de tu producto. Viene siendo estos 12 números que ven junto al código de barra. No este número, sino este que está junto al código de barra de aquí hasta el final. Todos esos números. Ese número es el que aplican o el que ponen aquí en el, en el formulario. El precio que pagaste por ese producto después de los cupones, ¿ok? Después de todos los cupones y los y, y la recompensa y todo eso. Tienes que llegar a las 50 para poder eh, recibir los 15. Y tienes hasta mayo 31 del 2019 para enviar este formulario y participar de este reembolso. Si lo envías en junio 1 del 2019, ya automáticamente no te van a procesar tu reembolso porque... Tienes aquí te indica que tienes hasta mayo 31 para enviar tu reembolso y que sea procesado. Entonces, mucho cuidado con eso. Mi consejo es que una vez lleguen a los 50, envíen el llenen el formulario y envíen el formulario. Eh, un reembolso por hogar que significa que solamente puedes enviar este reembolso una sola vez. Este. Y si envías más de uno, ya no serán procesados porque ellos lo consideran tipo fraude. Eh, tienes que tener 18 años o más, ser residente de Estados Unidos, para que puedas enviar ese reembolso. La dirección ya se la había compartido, pero esta es la manera como se llena el sobre. Esto es un sobre normal, ¿verdad? Aquí ustedes van a poner la estampilla. La estampilla es basada en lo que pese el sobre. Si su sobre pesa mucho o es muy grueso debido a que van a poner sus su recibos en él, entonces este, tienen que agregar más estampillas, ¿verdad? Aquí la dirección donde vas a enviar el reembolso y aquí arriba tu dirección. Yo tengo personas eh, en el pasado, he visto bastante esto, que ponen su dirección aquí abajo y de repente le llegan su carta. Pues te llega la carta a ti misma. ¿Por qué? Porque te estás enviando la carta a ti misma. Entonces, eviten eso. Tu dirección siempre va a estar arriba. Y la dirección a donde van a mandar la, la correspondencia es abajo. ¿Ok? Este. Y nada, así es como se llena el sobrecito, la estampilla. Basado en el peso. Recuerden eso. Y qué otra cosita: el, el recibo, recuerden que tienes que enviar el recibo original, circula la tienda, circula, circula cada producto por separado que estés reclamando para, para el reembolso. Eh, y si son 20, 20 recibos, pues mandas los 20 recibos, porque tienes que mandar todos los recibos que estás reclamando en el formulario, ¿ok? Eh, ellos van a, ellos cuando reciban el formulario con todos los recibos, ellos van a calcular y se van a asegurar que hayas llegado a los 50. Entonces, muy importante de mandar todos los recibos. No importa si hiciste la compra en CBS y Walgreens, pues mandas los de CBS y mandas los de Walgreens. O si hiciste la compra en CBS y en Rite Aid, no importa donde hayas hecho la compra, después que hayas comprado los productos participantes, puedes mandar todos tus recibos. En CBS yo sé que muchas personas tienen más de una tarjeta. No importa tampoco si, si usaste una tarjeta para hacer tus compras o usaste 20 tarjetas para hacer tu compra. Eso no importa. Tú, man, tú mandas el recibo de, um, de la compra que hiciste. Si quieren pueden borrar su información de, de la tarjeta. Eso ya está en ustedes. Pero ellos no van a verificar si usaste una o 20 tarjetas. Eso no. A ellos eso no le importa. A ellos lo que le importa es que hayas llegado a los 50 con lo que indica tu recibo. Eh, ¿Qué otra cosita eh, que me estoy tratando de acordar que me han preguntado sobre estos reembolsos? Eh, pues ya les dije cómo llenar... Oh, si las cajitas, porque son ocho cajitas lo que, lo que nos tiene el reembolso. Si se pasan de las ocho cajitas, ¿verdad? Pueden... O pueden poner... Eh, si tienen este um, otra copia del reembolso, pues la pueden poner, ¿verdad? Pueden hacer dos. Y nada más ponen aquí página número uno, página número dos, como ustedes gusten. O si no, si no tienen otra copia del reembolso, pueden coger una hoja en blanco y este poner su información en esa hoja de en esa hoja en blanco. Poner toda su información. Y hacer el mismo proceso. A esta le ponen, ponen página número uno. Y a la segunda hoja página número dos. Pero deben de irse juntas. Para que ellos puedan procesar su reembolso. Entonces este, no se preocupen si, si no le dio el espacio. Cada cosa que compren. Cada producto debe de ir en individual. Aquí te lo indica que debe ser individual. So, aquí un producto. El segundo producto, el tercero, todo por todo individual. Y aquí el precio que estés pagando por cada producto eh, después del cupón. So, el Crest que yo compré estaba a 3.99 menos el cupón de un dólar. Aquí lo que voy a poner es 2.99. El segundo 2.99. El Pantene 4.79. El Pantene 50 centavos. Y así hasta que llegue a los 50 dólares para poder reclamar mi reembolso y poder recibir esa tarjetita prepagada de 15 dólares. Eh, so, ¿Qué otra cosita? Yo creo que ya cubrí todo sobre el reembolso. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la dejan en comentarios. Eh, yo con mucho gusto les, les puedo ayudar, ¿verdad? Eh, pero yo creo que ya cubrí todo, todo lo que tiene que ver con lo que es el reembolso. Nuevamente le pido una disculpa por traerle este video un poco tarde. Entonces, este, eh, aprovechen y espero que este video sea de mucha ayuda. Eh, gracias por, por ser parte de mi canal. Si todavía no están suscritos a mi canal, pues le, le aconsejo, ¿verdad? O le pido, o, o, le, o le digo que se suscriban porque es gratis no cuesta nada y este um, y denle clic a la campanita para cada vez que yo ponga un video ustedes puedan eh, sean los primeros en ver ese video eh, y por último que les iba a decir oh, hoy estaré cuponeando entonces más al ratito le voy a estar mostrando mis compras que voy a hacer en Walgreens en Target a lo mejor y en CVS, más al ratito les estaré mostrando mis videos que tengan un hermoso día y este, estaré leyendo sus comentarios en caso que tengan alguna duda o alguna preguntita. Gracias, bye bye.